mañana. Bye, cachicha. Vamos a hablar de este tema, de este tema de del señor Adán Peguero. Que pienso que el presidente lo está premiando. Porque ustedes se acuerdan que aquí yo traje una denuncia de una ciudadana que me llegó que fue estafada. Que no aparece en los cuartos. Con 50 mil pesos y muchísimos libros que ella mandó para El Salvador o Guatemala, por ahí. Y por el impostón, y le robaron los 50 mil y le robaron los libros. Nunca se lo devolvieron. Entonces, poco tiempo después de esa denuncia que hicimos, el señor Adán Peguero se comunicó, que le dieran su número a la joven. El caso es que él nunca le resolvió nada de los libros, que yo creo que la joven debiera aprovechar este momento también y querellarse ante el PECA. Claro. Aprovechar todo esto que hay y ponerle esa cherry también para que responda por eso. Pero entonces, después, el defensor del pueblo lo acusó de unas cancelaciones a los empleados de carrera administrativa de manera irregular, arbitraria y pasándole por encima a todo el mundo. Y entonces ahora se destapa este escándalo del contrato que él tenía con este courier, mi a cargo. Entonces yo pregunto, Delvis, ¿por qué? Está bien, hay que esperar que sea condenado, ¿verdad? Para... Él pidió una licencia de 3 meses, pero si Compra y Contrataciones recomienda su destitución y cancelación. Ajá. Literalmente. Compra y Contrataciones. Está Doña Milagro Ética. ¿Dónde está Doña Milagro Ética? Dirección también. General de Ética recomienda e Integridad su cancelación inmediata. Sí. Porque el presidente de la República lo que hace es que lo suspende. Porque es el presidente del PRM Santo Domingo Este, para darle un paño tibio, porque yo te voy a poner un ejemplo a ti. En este caso, salta el programa de Nuria, se activan las alarmas, va a Compra a evaluar el contrato y lo que pasó ahí. Va a Ética a evaluar lo que pasó ahí. Tiene denuncia del defensor del pueblo, tiene denuncia como la de esa ciudadana por todos los lados, los francos, ¿verdad? Sí, sí. Y después que se hace esa investigación, la recomendación es cancélelo. Sí. Porque lo suspende. Eso depende. ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? Porque ahí es que yo me enfogo. Ah, tenemos una lucha contra la corrupción y la impunidad. Y te están diciendo las entidades que están para regular eso, que lo que ellos recomiendan, porque si Compra y Ética le hubiesen dicho, yo recomiendo una suspensión hasta tanto se investigue, ¿está bien? Claro. Pero si de entrada te dicen, cancélalo, ¿qué diablo es lo que te están diciendo? Por lo pronto ya se tomó la decisión de apartarlo de la cosa pero pública. No es apartarlo, ¿y cancelarlo? ¿Y qué? Porque eso es lo que está diciendo Ética, que es lo que está diciendo Compra. Pero ya. Y ponerlo a disposición de la justicia, porque tampoco es que ahora lo vamos a suspender y ya eso se quedó así, porque el que violenta la ley entonces es el premio. No, ya te suspendemos y ya, para de una manera elegante de no decir que fue que tú malversaste ni robaste. Y vete, mijo, por ahí. Después te buscamos un par de contraticos por atrás para que no te mueras, porque tú eres el presidente del PRM en Santo Domingo. No, eso no tiene nada que ver. El presidente de la República ha demostrado que cuando hay que tomar decisiones no importa. Pero se la solicitó. Pero ¿y por qué si le recomiendan que lo cancele? Sus funcionarios de él, no Nuria, no Alicia, no. Los que están para velar por la transparencia, le dice el presidente, mi recomendación es que lo cancele. Él viene y lo suspende. El presidente de la República, Luis Abinader, ha demostrado con su accionar que no tiene cómplices corruptos, que no tiene cómplices que irrespeten la cosa pública. Y con esa acción de ayer, en menos de 12 horas, que tanto la dirección de compras... No, en menos de 12 horas no, eso tiene un mes ya, ese tema de... Está bien. Y por lo pronto, aprovechar para saludar y felicitar el trabajo de la Dirección de Compras y Contrataciones, de la Contraloría General de la República, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que tal como sugerimos antier, ustedes recuerdan, le decíamos que tienen que hacer una alianza tripartita y ante ese tipo de acciones pronunciarse en conjunto. Inmediatamente le hicieron la recomendación al primero de la Nación, mediante decreto suspendió para apartarlo de la cosa pública. No, él tuvo que esperar que saliera este señor a pedir licencia primero. El presidente no tiene que mandarlo a los tribunales. Él está en los tribunales y cualquier cosa puede ocurrir en las próximas horas. Nadie está diciendo que el presidente tiene que mandarlo a los tribunales. Se está diciendo
yo estoy diciendo que si Compra y Ética recomendaron su cancelación inmediata, eso de suspensión es un paño tibio. Yo pregunto. Ya está apartado de la ¿qué va a hacer con el bobo que yo traigo esta semana? ¿Va a suspenderla también a esa persona? ¿Con cuál bobo? Con otro bobo más grande que ese que traigo, de otra persona de mayor envergadura que esa. Y ya yo tengo los pero datos. No me digas que de la zona oriental también, porque yo no ya sé yo qué tengo los datos. Es que ustedes están locos. Yo voy a hablar de no, loco, no. De remate que están ustedes. Loco, bueno, no. Y comprando apartamentos, y comprando penthouse, y comprando el diablo. La única diferencia. Loco, llegaron ustedes. Yo le voy a decir a usted una cosa. Mi comentario de hoy precisamente es un diagnóstico para que usted que está aquí, el intérprete, la reglita de De mi gobierno. Exacto. Usted me explique a mí qué va a hacer el PRM en Santo Domingo Este. ¿Con qué? Oh, con todos los problemas que tiene. Mira lo que tenemos. ¿Quién es el presidente del partido en el municipio? Mira, ya tenemos. Espérese, respóndame. Y ahorita cuando yo hago mi comentario, usted me explica. ¿Quién es el presidente del PRM ahí? El PRM. ¿Quién? Pero respóndame, por favor. Mariano, ya te pregunté. Se olvidó que llamaron. Yo quiero la respuesta. Se olvidó que llamaron Peguero. ¿Quién es el presidente del PRM allí? El PRM. ¿Quién es el alcalde del PRM allí? Un desastre también. Pero está ahora desarticulado el partido. Vamos a hacer lo siguiente. Allí. ¿Quién es diputado por Santo Domingo Este allí? Amado Díaz. Ahora. Amado Díaz. Vamos a la pausa. ¿Quién es el presidente de la Asociación de Regidores a nivel nacional? Regidor por tercer periodo. Tu mañana. Baica Chicha.